buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es un día vintage. Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos al chocolate. Vamos a hacer con estas barritas, estas moneditas de puratos con el sabor puro del chocolate semi amargo. Y vamos a hacer verdaderamente una receta vintage. Después ya a veces ponemos gelatina, ponemos crema, pero esta es una receta bien, bien vintage. Y por eso recurrimos a ella. Así que fíjense, hacemos esto en un ratito, un riquísimo postre. Lápiz y papel, si tiene algo que hacer, vaya pronto y comenzamos. Bueno, comenzamos entonces. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a poner manteca. La manteca y voy a poner chocolate. Vamos a hacer una ganache. Manteca y chocolate y fuego mínimo, mínimo, la mínima expresión. Ahora vuelvo acá entonces. Esto dejamos así derretir. Una vez que se derrita, ya apagamos el fuego. Inclusive ni se va a derretir todo, ya vamos a apagar enseguida. Y acá comienzo. ¿Qué vamos a poner? Dos yemas, azúcar. Acá. Y vamos así. Integramos estas dos cosas. Mezclo un poquito, empieza a aclararse la yema, que es lo que estoy buscando. Y una vez que tenga ya así, bien mezclado, bien batido esto, doy una vueltita y veo que esto ya no necesita calor. Así que directamente dejo con el calorcito, pero sin fuego. Acá yemas entonces, azúcar, un poquito de leche. Y ahí disolvemos el almidón de maíz. Almidón de maíz también, por supuesto, de copalsa. Bien fácil, bien básico. ¿Qué estamos haciendo acá? Una crema pastelera. Toda la leche. Llevamos al fuego. Ahí. Empezamos a cocinar. Vamos a dejar que hierva aproximadamente 2 minutos. Una clásica y sencilla crema pastelera. Fíjense acá con el mismo calorcito ya se fue disolviendo el chocolate, la manteca y se hizo una ganache. A veces hacemos la ganache con crema de leche. Hoy estamos haciendo con manteca. Ahí tengo el aroma que se desprende. No dejen hervir el chocolate para nada. Ahí está. Y ahora sí, revolviendo hasta que se haga una crema. ¿Qué nos va a quedar? Voy a batir las claras con una pizquita de azúcar para integrar después. Entonces a la crema pastelera le integramos chocolate, esta ganache, por otro lado claras batidas y ya tenemos. Facilísimo, más fácil imposible. Ahora sí, tengo muy suave el fuego, entonces voy a apurar un poquitito más de manera de no estar acá y dando vueltas tanto tiempo. Y así esperamos que empiece a espesarse. Fíjense, ya hirvió, miren cómo está esta crema pastelera. Entonces apago el fuego. Hirvió aproximadamente 2 minutos. Suficiente. Y ahí vamos. Aquí tengo ganache. Pueden observar, la ganache ya está. Entonces ahora integramos este chocolate acá. Convertimos en una crema de chocolate, pero con un poquito de materia grasa. Puedo ponerle licor de chocolate, licor de nueces, de almendras, un licor de café, que rico va a quedar porque el chocolate con el café combina divinamente. Un licor de naranja, claro que va a quedar también muy bueno porque la naranja y el chocolate hacen una buena combinación. Ahora vamos, integramos muy bien.
el aroma es buenísimo. ¿Qué nos queda ahora, una vez que integro bien? Ir directamente a las claras, una pizquita de azúcar, batimos. Aquí está. Listo esto. Voy. Claras. Pizquita de azúcar. Y después voy a poner una gotita de esencia de vainilla. Por supuesto de Copalsa. Ahora sí, un poquito de balón. Ya tenemos las claras listas. Claras por un lado, crema por el otro. Ponemos una parte primero, movimientos envolventes. Está caliente, no importa. Ahí. Después esto ya ponemos en la heladera con nueces, con merenguitos, con almendras, con unos bizcochos embebidos en, tal vez en un almíbar borrachito podría ser, y ya tenemos buen sabor, el sabor de puratos, y qué más queremos. Ahí la segunda parte. Ahí. Ahora vamos a poner unos vasitos, bueno, unos bol, unos shots, lo que queremos, y está listo. Más fácil imposible. Y si tenemos buena materia prima como tenemos, el sabor imperdible. Bien aireada la crema con las claras batidas, y ahora sí, a cargar, postre listo. Bueno, este momento es muy placentero para mí. Yo estoy con Martín Scala. Recién le preguntaba, Chef Pâtissier, ¿cómo te presento? Él me dijo, no, como quieras. Estoy muy honrada de recibirte, muy feliz aquí en el Centro Garófalo, en esta escuela. Viniste a trabajar y quiero que les cuente un poco y que conozca a todos los televidentes tu visita, el porqué de ella y también, por supuesto, lo que vos estás haciendo en tu país. Sí, Sarita, ante sí. Todo un gusto, un placer estar aquí en tu programa. Mi nombre es Martín Scala y soy técnico demostrador de la firma Puratos. Me dedico al área de chocolatería, básicamente la línea de baños de repostería, y también hago un soporte sobre todo los que son las coberturas puras. Estoy aquí en la ciudad de Asunción realizando una serie de asesoramientos y de esta manera poder visitar a varios clientes y de esa manera poder promocionar los productos de toda la línea. ¿Qué líneas de chocolate están presentando ustedes ahora en este momento acá y también, por supuesto, en lo que están trabajando? Tanto en Asunción como en las distintas ciudades de la región estamos presentando la línea de coberturas puras Belcolade, como también estamos presentando la línea de coberturas sucedáneas bajo el logo Carat, baños de repostería para el común denominador. Estas líneas las podemos utilizar en los distintos segmentos de acuerdo a la necesidad de los clientes. Digamos que abarca un espectro gigantesco, ya que de esta manera podemos asesorar y podemos, por supuesto, comercializar distintos insumos de acuerdo a las necesidades del mercado. Muchísimas gracias entonces, y te esperamos pronto, en cualquier momento. Ha sido un placer realmente verla nuevamente y saludarla, no solo a usted, sino a todo el equipo de aquí, que realmente son tan amables siempre. No, por favor, muchísimas gracias, y un honor para nosotros que estés trabajando aquí en el Centro Garófalo, para nosotros es un honor. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos, ¿sí? Y bueno, ahora sí, ya nos tenemos que despedir. Venimos con este postrecito bien vintage, como hacían nuestras abuelas a veces. Hoy en día aireamos más, es menos contundente, usamos crema, usamos gelatina, pero esto sí es un postrecito bien, bien de antaño, bien vintage. Espero que les guste, que disfruten. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir recordándoles siempre que este programa puede estar al aire mediante, y agradeciéndole como siempre a Copalsa, a Puratos, a Primicia, a Pechugón, a usted sobre todo por la compañía y la elección de tantos años.
recordándoles todos los cursos que venimos ya haciendo y empezando ahora en junio. Tenemos entonces la aproximación al vino, un curso donde podamos saber todo lo que compete al vino, cómo debemos disfrutarlo, cómo debemos maridarlo. También pastelería vanguardia, también cocina express y todos los cursos técnico gastronómico, ayudantes de gastronomía, profesional pastelero, profesional panadero y mucho más. Les esperamos en cualquier momento, comuníquense con las redes donde ustedes quieren y ahí nosotros estamos listos para complacerlos. Venimos mañana a las 12 menos cuarto en punto, si Dios quiere. Hasta entonces.